Hola aprendices de guardianes, bienvenidos al canal de Barbilletía. Aquí estamos en Fossils Fighters Frontier y vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Estamos en el parque Fósil Asia y yo lo que he hecho ha sido ir a dar una vueltecilla por ahí por la playa, a ver si encontraba algún fósil nuevo, a ver si conseguía alguna perla más para ir subiendo para ir consiguiendo más dinerito y demás, y también subir un poquitín de nivel mis vivosaurios. Y bueno, de nivel no sé si los he subido, pero sí que he conseguido un vivosaurio nuevo que se llama Alxas, que es rojo y pues parece también una especie de pterodáctilo, ¿no? Nos habíamos enfrentado con él por ahí en algún combate de estos express que hay por la calle. Bueno, por la calle, por la zona. Y bueno, pues aquí estamos. Nuestra siguiente misión. A ver, pistas. Pistas. Vamos a verla aquí. Haz el test de guardián, ¿vale? Tenemos que ir a enfrentarnos ahí a estos civiles en el estadio. El estadio que nos habían indicado que estaba aquí. Bueno, pues vamos allá. Y recordad que nuestra pareja de combate es Roland. Aquí tenemos el estadio. Supongo que tenemos que hablar con esta señorita. A ver. ¿Quieres inscribirte en el torneo test de guardián? Sí, vamos a hacer el test. Vamos a hacer el test. Y bueno, test de guardián, la prueba final para convertirte en guardiana. Tienes que ganar 2 combates. Vale, inscripción ninguna, condiciones ninguna, combate 2, munición de apoyo, 1 recarga, recompensa, 10.000 Gs, premio ninguno. Este es mi dinosaurio, lo puedo cambiar si quiero, vale. Mira, aquí está, este es el que he conseguido nuevo, Alxas. Rango 4, esto también ha subido a rango 4. Vamos a ver... Shungari, rango 4, Proto, rango 3. Proto nunca se coloca en posición erguida. Es fuerte ante rivales en posición erguida. Tarbo, este es brutal, este bicho. Lo que pasa es que sus ataques consumen un montón de PS. Y por lo tanto, necesito pasar un turno para cargarlo. Pero es la leche, el bicharraco este. Bueno, pues... Pues no sé, vamos con Lopus, por ejemplo. Es que no sé cómo serán mis rivales, no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo serán, por lo tanto... Vamos allá, compañero, ahí tenemos a Roland. Y venga, vamos a combatir. Empezamos. Espero ganar. Bueno, test de guardián, combate 1, luchador A contra luchador B. ¿Estás preparada, Alicia? ¡A por ellos! Vamos allá, estoy preparada, nací preparada. Y mis dinosaurios, bueno, mis vivosaurios también. Venga, asalto 1, es tu turno, perfecto, empiezo yo. A ver, vamos a hacer ariete, este el elemento es correcto, vale. Vamos a ir ariete contra este. Y... vamos a echar toda la carne al asador. ¡Toma el lechazo que le he metido! Y se ha quedado con un punto. Con un punto de vida se ha quedado. Bueno, me ha pegado un mordisquito. A ver, venga. Me voy a curar por si acaso. Pues... pues me ha pegado una buena torta, ¿eh? Creo que yo, menos mal que me he curado. Venga, dale, que le queda uno. No te voy a subir la de esto ni nada porque está claro que le quedaba ahí menos que nada. A ver. Vamos allá. Vamos con ariete. Aquí el elemento no es tal. Vamos allá a darle toda la carne al asador de nuevo. No ha estado nada mal. Y si me ataca a mí... se ha curado, creo que se ha curado, ¿no? Venga, vamos a curarnos. Ahí. Menos mal, ¿eh? Pega buenas tortas. ¡Oh, mira! Se ha quedado de espadas, es su punto débil. Venga, Roland, tú puedes. Vamos ahí, ataque al máximo.
¡Vamos, Roland! ¡Perfecto! ¡Primer combate ganado! Lo he gastado prácticamente todo. Pero he visto por ahí que tenemos una recarga. Por lo tanto, eso supongo que quiere decir que podemos recargarnos. ¡Mira, Tricera! ¡Nuevo rango! ¡Bien, bien! Nuestro compañero también sube de nivel. ¡Estupendo! Vamos allá. Siguiente. ¡Bien! ¡Uno menos! ¡Sí! Vale, perfecto, pues ya tenemos el primer combate. ¿Has usado la munición de apoyo? Sí. Durante los torneos podrás reponer tu munición de apoyo entre combate y combate. Eso es lo que yo he deducido con lo de la recarga. El número de veces que podrás reponer tu munición de apoyo varía con cada torneo, así que úsala con cuidado. En cambio, la munición de apoyo de tus aliados se recargará antes de cada combate. Vale, pues venga, recarga de munición. Vamos allá. Sí, quiero recargar mi munición de apoyo. Ahí está, porque estaba temblandito. Y vamos al próximo combate. Un combate ganado. Queda uno. ¿Finalizar y ir al siguiente combate? Sí. Estamos listos. Desde Guardián. Combate final. Luchador C. Luchador D. Son nuestros rivales. Estamos a una victoria de aprobar el test. Me va el corazón a 100 por hora. Hagamos lo que esté en nuestras manos para conseguir el título de Guardianes. Venga, vamos allá. La verdad es que lo he dado todo en el primer asalto y gastándolo todo, absolutamente todo. A ver, vamos a ver. El F activa, vale, quiebra cabezas. Oh, bueno, pues nada, tendremos aquí que aguantarnos. Bueno, no hace gran cosa. No hace gran cosa. A ver. Tú, vale, eres efectivo. Vamos a pegarte. Es que no quiero utilizar la otra. Porque ya lo diré. Porque me quedo en posición débil. Luchador D. Vale, va a atacar a Roland. Bueno, venga Roland. Roland tienes que... pero eso está temblando. Pero ataca al luchador. Venga, 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 venga. Pégale bien, pégale bien. Perfecto. Uno menos. Uno menos. Eso también es importante, ¿eh? Ahora está temblando, está temblando. Si hacemos este... Posición, efecto... Vale, y... Si hacemos este... Posición, vale, pero efecto no. Bueno, pues me voy a arriesgar y voy a hacer esta. A ver... Vamos a atacar... Venga, 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 ataca, 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 ataca. Ahí... Todo al máximo. ¡Oh, toma tortazo que te has llevado! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Victoria! ¿Ya somos guardianes? No sé. Esto se... Sí. Bueno, nos hacemos con el... ¡Sí, hemos obtenido la licencia! Digo, nos hacemos con el trofeo. Y obtenemos la licencia. Test de guardián. Torneo superado. Clase E. Alicia es ahora una guardiana de clase E. Su rango máximo de guardián es 5. Perfecto, y ganamos de recompensa 10.000 Gs. Lo hemos logrado, hemos ganado los dos combates. Eso significa que hemos aprobado. Somos guardianes. ¡Wii! Estupendo. Bueno, ¿y ahora qué significa esto de ser guardián? Enhorabuena, habéis superado la prueba. Ahora sois oficialmente miembros de los guardianes. Ahora tengo que cambiar el saludo. Ya no puedo llamaros aprendices de guardianes. Ahora sois guardianes. Como tales, cada uno de vosotros recibirá una licencia de guardián. Como aprendices, vuestras licencias serán de clase E. Sin embargo, a medida que ganéis torneos, la clase de vuestra licencia cambiará. También tendréis la posibilidad de mejorar vuestro rango de guardián. Cuando aumente vuestro rango de guardián, lo hará también el volumen de recarga de energía fósil, recarga EF, en combate. Tened en cuenta que el rango de guardián que se puede alcanzar tiene un límite dentro de cada clase. Por este motivo os aconsejo que también intentéis vencer en los torneos para subir de clase y mejorar vuestra licencia. Un rango superior es símbolo de los logros de un guardián. Así que venga, a subir esos rangos de guardián. Bueno, lo de subir rangos de guardián me ha quedado claro, pero lo de las clases dentro de los rangos... no tengo yo esto muy claro aún, ¿eh? Si quieres que te diga la verdad, no estaba seguro de que pudiéramos ganar. Pero tenerte como aliada me ha dado la confianza y el valor necesarios para intentarlo. Gracias, Roland. Yo siempre estaré ahí para parar tu rodar. Te he observado en los combates fósiles. Has estado genial, Alicia.
Yo también he ganado, así que voy a ser guardián. Sí, yupi. O sea, vamos a encontrarnos al pesado este por ahí. Yo también, es como un sueño hecho realidad. Qué mona, Penny. ¿Qué tal, Penny? Todavía celebrando la victoria, me dirijo a la oficina del capitán por si quieres venir conmigo. Ah, chicos, vosotros deberíais daros prisa y hacer lo mismo. Buena idea. Bueno, pues venga, vamos a las oficinas del capitán. A ver qué nos cuentan. Falta gente. Somos 6. Éramos 8. Penny, Dahlia, León, Nate, Alicia y Roland. Sí. Enhorabuena a todos por haber aprobado. A partir de este momento sois todos miembros de los guardianes. Y ganamos 20 puntos de guardián. Vale. Ahora hay que ver esto de los puntos de guardián. Nuevo rango. Perfecto. Alicia ya es rango 2. La EF máxima aumenta de 100 a 104. Y la recarga de EF pasa de 50 a 52. Vale. Ahora que habéis aprobado el test de guardián, podéis acceder libremente al Estadio Fósil. También tendréis la oportunidad de competir en cualquier torneo que tenga lugar allí. Tengo grandes esperanzas depositadas en todos y cada uno de vosotros. Ya puedes participar en torneos de todos los estadios fósiles. Bien, es hora de anunciar vuestro destino. Vale, León, tú trabajarás en el Parque Fósil de América. ¡Hala, qué bien! ¿Con qué América, eh? ¡Perfecto! ¿Qué más? Dahlia, a ti te ha destinado al Parque Fósil de Europa. Oh, bueno. Mientras tengan huesos móviles y no haya límites de velocidad, no importa el lugar. Estás una fanática de la velocidad. Algunos guardianes expertos os esperan en vuestras respectivas filiales. Presentaos en los nuevos puestos de trabajo cuanto antes. Id a la recepción y buscad el planepórtico al lado del ascensor. Este portal os permitirá teletransportaros en unos segundos a la filial que queráis. Entendido. Hasta luego, chicos. Pues nada. ¿Y el resto qué? Somos 4. Penny, Nate y Roland, vosotros 3 os quedaréis aquí en la sede central. Nos esforzaremos al máximo. ¿Y yo? En cuanto a ti, Alicia, tú trabajarás directamente para mí. ¡Yupi! Te enviaré a diversos lugares claves de todo el mundo. Es el mejor trabajo. ¡Qué envidia, Alicia! Ya nos contarás tus aventuras. Me alegro un montón, Alicia. Gracias, chicos. Y todo esto seguro que es porque ese pequeño vivosaurio rojo nos ha echado el ojillo. Ah, antes de que se me olvide, debería explicaros el sistema de paleoamigos. ¿Paleoamigos? Eso. Los paleoamigos son compañeros que combatirán a vuestro lado y os ayudarán a excavar. Si habéis entablado amistad con alguien, podéis añadiros mutuamente a vuestra lista de paleoamigos. Eso os permitirá formar equipo para excavar o combatir juntos. Si trabajáis juntos durante un tiempo, vuestros lazos se estrecharán y habrá más confianza entre aliados. Si no me equivoco, ninguno de vosotros tiene paleoamigos todavía. ¿Por qué no empezáis añadiéndoos los unos a los otros? Vale. Venga, me gusta esa idea. Penny es ahora mi paleoamiga. Perfecto, una chica muy amable que adora los vivosaurios monos. Sí, tiene pinta de ello. Munición de apoyo, cura PV y panacea. Vale. Nate. Nate, te odio. Un payaseta al que muerden a menudo en el trasero. Munición de apoyo, ataque y cura PV. Y Roland es ahora tu paleoamigo. Mira, Roland me cae bien. Un chaval redondete que suele tropezar y rodar por el suelo. Munición de apoyo, defensa y evasión. Ah, no está mal. Vale, está bien, se acabó la charla por hoy. Es hora de que cada uno emprenda sus labores. Vale. Por cierto, Alicia, ¿puedes quedarte, por favor? ¿Yo? Claro, no, es que trabajamos directamente para él. Nos tiene que dar nuestra misión. Es que no hay manera con esta criatura. Ya basta de tonterías. A ver... ¡Oh! Y nuestro pequeñín. Y el otro pequeñín del profesor también. Tengo una misión muy especial para ti, así como un nuevo compañero de trabajo. Vas a trabajar junto a este vivosaurio de aquí. ¿Cómo? Me gustaría que tú lo ayudaras a descubrir mundo. Sé que es mucho lo que te pido, pero eres probablemente la única que puede lograrlo. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto que sí. ¡Excelente! Sabía que podía contar contigo. No nos defraudes, Alicia.
¡Qué mono! Creo que te falta algo. ¿Así? ¿Qué? ¿Rr? Eso digo yo. A ver qué hace. Toma, mucho mejor. ¡Ah! ¡Un pañuelete! A juego, vamos a juego. Pues mira, parece que le ha gustado. Vaya, parece que le ha gustado tu pañuelo. ¿Has pensado ya qué nombre le vas a poner a este pequeñajo? Puedes llamarlo como quieras, Alicia. Pon un nombre al pequeño vivosaurio. Dentellón es el que nos viene aquí predeterminado. Pues la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero bueno, luego ya lo diré, en el mostrador podemos cambiar los nombres. Es que no se me ocurre ninguno. No me esperaba yo tener que ponerle un nombre aquí al dinosaurio. De momento lo voy a dejar así. De momento lo voy a... perdón, lo voy a dejar así. Sí, y ya veremos luego si se lo cambio. ¿Le has puesto dentellón? Jeje, me gusta. Parece pensado para él. Como un enlace covalente está hecho para unir dos átomos compatibles. Eso digo yo también, Gru. Tranquilo, yo tampoco lo entiendo. Estupendo, Alicia. Hablemos de tu primera misión. Me gustaría que fueras a la filial americana de los guardianes. ¡Yupi! Puedes ir a presentarte al presidente en cuanto llegues. Pregúntale si puedes ayudar en algo. Confío en ti, Alicia. Perfecto, confía en nosotros. No le defraudaremos, señor. No, mira. Hola, Alicia. ¿Sabes qué? Acabo de ver al profesor Muermo. Se ha metido en el ascensor con el pequeño vivosaurio de antes. ¡Tachán! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Oh, qué monada! ¡No os acerquéis! ¡Es muy peligroso! Esa bestia salvaje me ha mordido el trasero antes. Ya, seguro. Es demasiado mono para ser capaz de hacer eso. ¿Verdad, pequeño? ¿Verdad que eres demasiado mono tú? ¡Toma ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Supongo que no le gusto. ¿Ves? Te lo he dicho. No me haces caso. Lo más probable es que esté esperando a que te gires para darte un bocado. ¿Y qué haces tú con el bicho, Alicia? Bueno, veréis. Y aquí es donde le explicamos todo lo que ha ocurrido. Vaya, eso es mucha responsabilidad. Aunque es cierto que si hay alguien ideal para hacerlo, eres tú, Alicia. A pesar de que nos conocemos de hace 5 minutos, como aquel que dice. Me encanta el nombre de Entellón. Es perfecto. Uy, vaya, lo siento. Tenemos que irnos. El deber nos llama. Nos vemos, Alicia. Ojo con tu trasero. No bajes la guardia. Hasta pronto, Alicia y Dentellón. Adiós. Adiosito. Bueno, pues aquí nos quedamos con Dentellón y... Anda, Alicia. Hombre, tú no estabas ahí en la reunión. Ajá. Soy yo, Yamamoto. Acabo de enseñar a León cómo llegar a América. He estado mostrando a todos cómo funciona el plane pórtico. Y también nos falta Sydney, el otro que... Sydney. El otro que tampoco estaba ahí en la reunión, pero que al principio sí. Conozco bien su funcionamiento técnico, de modo que el profesor sugirió que le echara una mano. Te explico cómo va. La puerta situada detrás de mí te permite teletransportarte a otras zonas del planeta. Verás, colócate delante y pulsa A. Cuando aparezca el mapa, selecciona tu destino. Y ya podemos utilizar el plane pórtico. A ver, ¿qué más nos cuentas? Ah, te explicaré una última cosa. Ven por aquí. A ver, ¿qué nos explica? Ah, esto no lo podíamos utilizar antes. Esto es el Missionator 4000. Para hacer uso de él, colócate delante y pulsa A. Aquí encontrarás todo tipo de divertidas misiones que suponen auténticos desafíos. Una vez completada una misión, esta desaparecerá de la lista cuando accedas a la máquina de nuevo. Todo guardián que se precie debe llevar a cabo misiones, así que procura consultar el Missionator de forma regular. Y ya podemos utilizarlo. En fin, supongo que debería contártelo. La verdad es que... Oh, perdí mi combate fósil y suspendió el test. Oh, por sabidillo, por marisabidillo, que iba de listillo. Por suerte he conseguido un puesto como ayudante del profesor Little en su laboratorio. Eso le pega, ¿eh? Eso le pega más. Si tienes algún problema, estaré encantado de poder ayudarte o aconsejarte. Perfecto. Hablando de consejos, tengo uno que darte. Dirígete al estadio fósil y ve a hablar con la guía. Ella te explicará cómo funcionan los torneos.
Los torneos son una parte crucial en la vida de un guardián, así que te sugiero que te informes. Eso es todo. Buena suerte. Pues nada, muchas gracias, ayudante del profesor. Nuestra misión, reúnete con el presidente de la filial americana. Recuerda visitar a la guía en la recepción del estadio fósil. Vale. Pero antes de hacer eso, vamos a echar un vistazo al misionador. A ver, piti piti piti, acceso autorizado. Es un tablón de anuncios que te permite consultar y aceptar misiones en los yacimientos. Al completar las misiones, ganas experiencia como guardián. Además, hay recompensas en efectivo por tus esfuerzos. De vez en cuando se van añadiendo nuevas misiones en el tablón. Vale. Pues mira, disponibles. Captura en Playa Paradisíaca a un Lopus. Vamos a cogerla. Y vamos a hacerlas. Busca en la Playa Paradisíaca una extremidad posterior de Tarbo. Ah, este ya sé dónde está. Este ya sé dónde está, dónde encontrarlo. Perfecto, en proceso de mantenimiento. Vale. Tachi. Pues vámonos. Vámonos, mira, ahí está Roland. Qué raro que no esté rodando. Y vamos, vamos, vamos. Por aquí. Hola, buenas, bienvenida a la estación. Sí, 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 ya eres una guardiana al pleno derecho. Debes conocer a fondo las opciones de la estación. Como ya sabes, en la estación eliges el hueso móvil y el vivosaurio, con los que te vas a explorar yacimientos. Pero es mucho más que eso. Para ti será donde podrás personalizar toda tu experiencia como guardiana. Podrás comprar nuevos huesos móviles, personalizarlos con accesorios diversos e incluso elegir a tus paleoamigos. Te será imprescindible si quieres triunfar como guardiana. Ahora que ya te he puesto al día, ¿te apetece excavar un poquito? Quizá puedas comprar un hueso móvil de último modelo. ¡Qué emocionante! Bueno, vamos a entrar. Muy bien. Escucha con atención cuando vuelvas del yacimiento. Ve al estadio fósil a hablar con la guía. ¡Oh, qué pesado con la guía del de este, eh! Bueno, ha llegado un nuevo hueso móvil al paleotaller. A ver. ¿Esto es el paleotaller? Sí. Ah, ¿qué hueso móvil quieres personalizar? ¿Y este cuánto nos cuesta? Hombre, nos cuesta 22.000. Carga 2.35. Conexión 3. El sucesor no solo es más rápido, sino que puede soportar más peso. Vamos a comprarlo. Sí. Venga, vamos allá. Ahí lo tenemos. ¿Y esto de personalizar qué es? Nuevo, excavamóvil azul. Ruedas excavamóvil, motor excavamóvil, escáner fósil, batería. ¿Qué es esto de la batería? A ver, batería. Para excavación proporciona 60 segundos de excavación. Batería nivel 2. Versión, son 65 segundos. Vale. Vamos a cogerla. Sí, quiero equiparlo. A ver, motor. Vamos a echar un vistazo. No puedo comprar el motor de nivel 2. Me falta money. Versión mejorada, es más rápido. Bueno. Pero está bien saberlo. Excavamóvil. Excavamóvil celeste. Ah, el color, colorcillo. Vale, es para cambiar el color del excavamóvil. Bueno, de momento lo dejamos así. Ruedas. De nivel 2, versión mejorada, un poco más ligeras que las originales, eso está bien. De momento nada. A ver, excavación. ¡Oh, mini martillo! Taladro ligero. Taladro ligero estándar, gana en potencia respecto al mini taladro. Y gana en potencia respecto al mini taladro. Vale. Esto es lo que llevamos equipado. Y combate, ataque arriba, cura PV. A ver. Esto sí que podría ser interesante. Defensa. Esto es para comprar. Utilízala cuando un vivosaurio... Vale. ¿Y esto qué es? Utilízala para evitar que un vivosaurio aliado sufra una alteración de estado. Y cura PV. Utilízala cuando un dinosaurio aliado esté bajo de salud. Eso ya lo tenemos. Voy a comprarla. Sí, quiero equiparlo. Vale. Y excavación. Mini taladro. ¿Puedo? Sí, puedo. Justito, pero puedo. Martillo ligero. Sí. Vale. Pues ala.
Ya me he gastado aquí todos los ahorros. ¿Qué pasa aquí con Lopus? Selecciona vivos audio para el combate. A medida que escales más partes del esqueleto, obtendrás nuevas técnicas. ¿Tenemos más? ¡Ay, sí! Tenemos a Dentellón. El Dentesaurus es débil en varias posiciones. Es fuerte, en cambio, ante rivales de posición erguida y agachada. Bueno, pues no sé. Cogemos a Vamos a probar a Dentellón, a ver. Vamos a cogerlo. Vamos a Valen. Y ya hemos hecho por aquí una personalización. Playa paradisíaca. Tenemos que ir a por un Lopus. ¿Y qué más? Amigo 1, palio amigos. Vamos a coger a Nate. Digo a Nate, a Roland. Y amigo 2, vamos a coger a Penny. Tú te quedas fuera, Nate, que me caes mal. Venga, vamos allá, amigo 1 y amigo 2. Vamos a hacer este par de misiones que yo creo que serán rapiditas de hacer. A ver... Modo exploración. Playa paradisíaca. Allá que vamos. A ver, un Lopus. ¿Dónde están los Lopus? A ver... El vivosaurio que buscas está cerca. Vale. ¿Dónde? Circuito venturoso. Pero aquí no lo veo. Está cerca, pero ¿dónde de cerca? A ver, por aquí. Vamos a meternos por aquí. A ver si por aquí hay algún Lopus. Lopus. Lopusete. Lopusete. Oh, esto no lo había visto yo antes, ¿o qué? Proto, tronco. No. Espera. ¿Dónde había señalado por ahí un Lopus? ¿O sería el fósil? No, ese no es un Lopus. El Lopus es el azulito. Bueno. Pues por aquí no lo tenemos, ¿eh? No. Esos no son. Este es un Edapno. Este tampoco es. Bueno, a ver. Si no encuentro primero al Lopus, pues me iré a excavar la pata de dinosaurio. Vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No tenemos a nadie. No, aquí no hay nadie. A ver... Por aquí, un Edapno. No quiero ningún Edapno. Quiero un Lopus. No voy a tener el Lopus, ¿eh? A ver si consigo esquivar al Tarbo. Yo quiero... ¡No! Bueno, combate. Quería esquivarlo e irme directamente al de este. Es de aire, ¿vale? Me quedo con Dentellón. Y combate. Bueno, somos 3 contra 1, creo yo. Mira, Penny es más rápida. ¡Adelante! Vamos allá. A ver, Penny... ¿Penny qué hace? Ataque. Ah, pero me ha dejado a mí sin posibilidad de utilizar ninguna técnica. Vamos a defendernos un poquito. Vale, tu vivosaurio tiene una ventaja elemental contra Tarbo. Ya lo sé. Ahí se recarga, vale, sí. Vamos a usar... Embatesaurio. Y... Ahí que vamos. Ah, pero no... Tengo equipado defensa, no tengo equipado lo otro. Vaya. Pensaba que se me equiparía también defensa aparte de ataque. Bueno, cura PV. Ahí estamos. Poquito a poco, midiendo velocidad. Asalto 2. Está temblando. Venga, Penny, pégale. Pégale que tú puedes. La verdad es que es mono el dinosaurio de Penny. A ver, coletazo fustigador. Vamos a protegernos. Uf. Ha hecho un buen golpe, ¿eh? Y mi dinosaurio sí tiene una ventaja elemental, ya lo sé.
Chasquidosaurio, Embatesaurio. ¿Qué es esto de Chasquidosaurio? Precisión, crítico. No es muy preciso. ¿Nos arriesgamos? Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Y chasca! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Victoria! Hemos eliminado al Tarbo y nos dan 12 puntitos, que supongo que eran 12 para todos. Para cada uno de nosotros. Venga, ahí ahora tenemos... Hay un fósil de misión cerca, sí, ya lo sé. Está... A ver, dicho, ahí lo tenemos. Tarbo, extremidad posterior, excavar. Vamos a excavar. Bueno, pues esta será nuestra primera misión de estas que cumplimos. Tenemos un nuevo martillo. Ahí, tampoco quiero pegarle mucho, que este está muy a la superficie. Ahí vamos, chinotando, poquito a poco. Ahí, venga, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Así. Bueno. A ver, descubierto, ya lo tenemos, por lo tanto, es nuestro. Vamos ahí a limpiarlo. A ver si superamos el récord. Yo creo que sí, que vamos a superar el récord que tenía antes. Ahí, mira, ya está, récord superado. Chananan. Limpiando un hueso de vivosaurio. Aquí un poquito por allá. Lirori, lori. Bueno, a ver, tenemos que ir aquí canturreando mientras hacemos la misión, ¿no? No tenemos radio para entretenernos. Así que a canturrear, se ha dicho. Venga. Oye, si ya lo tengo, ya me lo podrías dar, ¿no? Total. Bueno, pues ya está. 94 puntejos. No está nada mal. Nuevo récord. Ya teníamos a este... A este vivosaurio. A Tarbo. Pero ahora tenemos la pata que nos pedían para la misión. ¡Perfecto! Has logrado un nuevo récord. Y nos refuerzan al vivosaurio. Ah, vale, que cuanto mejor sea la puntuación... Más se refuerza. Ah, pues es importante conseguirlo el 100%, ¿eh? Venga. Informa de ello al Missionator 4000. No te preocupes, luego iremos a informar. Primero vamos a ver si conseguimos al bichejo que nos falta. Pero si yo cuando me he ido por ahí de exploración... Ahí está cerca. Míralo, 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 ahí está. Ahí decía yo, si me lo he encontrado varias veces. Ven aquí, Lopus. ¡Combate! De tipo agua. Vamos a cambiar a Dentellón. Y vamos a coger a Dentellón, agua. Agua era... Era este, creo. Ahora no lo estoy segura. Ahora no estoy segura si era ese. Midiendo velocidad. Venga. Asalto 1. ¡Adelante! Penny ataca. Vale, melodía. Ahí está. No le hace gran cosa. Está distraído. Puede recibir más críticos. Bien, perfecto. Embate trasero. Vamos a subir un poquito la defensa. Uf, le ha dado un buen golpetazo, ¿eh? Lopus ha perdido el equilibrio y su posición es débil. Perfecto, es nuestro turno. F activa. ¿Habré escogido bien? Sí, he escogido bien, he escogido bien. ¡Vamos allá! ¡Venga, chiquitín! ¡Tú puedes! ¡Toma ya! ¡Qué leche le ha metido mi dinosaurio! ¡Perfecto! Entre que estaba en la posición débil, mi posición era correcta y mi elemento también era correcto, le hemos metido una buena torta. Bueno, capturado. ¡Venga! Pues ya estamos. Ya estamos. Vamos a regresar a la entrada. Ahí. Si vamos hacia atrás. No, vamos hacia atrás. ¿Quieres volver al parque fósil? Sí, quiero volver al parque fósil. Ahí estamos. Vamos a informar al Missionator de que hemos cumplido las misiones. Y de momento lo dejaremos ahí e iremos a la sede americana y demás en el próximo episodio. Ahí está, completada. Genial. Dos puntos de guardián. ¿Solo dos puntos de guardián? A ver, el Tarbo, ¿qué nos dan? Dos puntos de guardián. Bueno. Se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento. Vuelve más tarde.
Pues nada, volveremos más tarde. De hecho, volveremos mañana porque vamos a dejarlo en este punto. Así que, guardianes, porque ya hemos ascendido. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!